Bueno, mi gente, este día nos encontramos en el zoológico en Nashville, Tennessee. Espero me acompañen hasta el final. Si el video se hace muy largo, lo vamos a hacer en dos partes. Tickets para comprar los tickets de ahí, pero si usted los compra en línea es más rápido la entrada. Y eso es todo, así de rápido es el proceso si usted compra, como dije, los tickets en línea. Este es el lugar donde se encuentran estos monos, pero por el momento parece que no se van a dejar ver. Está muy caliente el clima, quizás están reposando en la sombra en algún lugar. En este lugar hay una exposición de, como digamos, estatuas de dinosaurios del tamaño normal que eran. Está la mamá dinosaurio con su hijo. Si ustedes han escuchado algún reporte acerca de dinosaurios, dice que esos ruidos son los que hacían ellos. Si usted pone atención, no sé cómo los científicos puedan decir o han averiguado que ese era el ruido que hacían. No sé, ustedes díganme. Y según eso, esa especie de dinosaurio fue encontrado en un fósil en Sudamérica, qué sé yo, allá por Argentina. Y aquí tenemos otra clase de dinosaurio. Ahí están los bebitos y otros recién saliendo del huevo. Interesante, ¿no? Estos son de esta clase de dinosaurios para la UP, no sé. Ustedes díganme, soy súper malo con la pronunciación de cosas. Si muy apenas hablo español, ¿cómo voy a aprender otro idioma? Estos fueron encontrados en fósiles en la costa oeste de Estados Unidos y Alaska. Esta clase de dinosaurios son muy raros, de estos ni en película los he visto. Eso es como un tiranosaurio, pero con pelos. Y estos son de esta clase. Se encontraban en el, como en el centro de Estados Unidos. Tenemos un puente muy interesante. Le han puesto ramas como para leña. Y aquí tenemos un dinosaurio que evidentemente era pescador y tira agua de la lengua, no sé.
¿Será que hubo una clase de dinosaurios que hacía eso? Ha atrapado un pez de muy buen tamaño, 5 o 6 libras, qué sé yo. También parece Tiranosaurio Rex, pero no es. Parece que era de esta clase. Y de estos, los fósiles que se han encontrado es en, no sé, este de África quizás, en el país que se llama Níger. Y esta clase supongo que eran primos de los que actualmente conocemos como pavos. Y ese sí está más fácil de pronunciar, Sitipati. Muestra que es como vivían como en el este de Asia. Y ahí tenemos un bicho que no sé de dónde vino también. Eso, no sé. Me ayudan con la pronunciación. Celophysis. Celophysis, no sé. Parece que vivieron en el sureste, suroeste, perdón, de Estados Unidos y noroeste de México. Y este animalito feo, que no sé de qué especie será. Pero está bien peinado, es lo importante. Eran cazadores, parece que tiene intimidad a una zarigüeya, ¿cómo se llamaban esos? Lo que en El Salvador le decimos, guasalos, en México le dicen tlacuaches. Parece que sus minutos están contados. Y aquí tenemos otra mamá dinosaurio. Está resguardando sus huevos. Y así se llamaba Litharaptor. De igual manera, parece que vivieron en el suroeste de Estados Unidos. Y aquí tenemos otros que de igual se parece casi al Tyrannosaurus Rex, pero los tiranosaurios no tienen esa cosa en la cabeza, me parece. Y este es un Megalosaurus. Y vivió en el, qué sé yo, este centro de Europa. A falta de cuernos tenía cuatro este animal. Se llamaba, no sé cómo, Ceratops. De igual manera, se encontraba en el suroeste de Estados Unidos. Y vaya cosa, al parecer los bebés desde chiquititos tenían cuernos. Seguramente alguien se va a reír de esto o hacer burla, pero pues. Ahí están las réplicas. Ahí están otros. Y esos se llamaban así. Y al parecer estaban al extremo sur de Sudamérica. Y vaya que habían diferentes clases. Ese era un Edmontonia. Y de igual manera vivieron en la costa oeste de Estados Unidos. Y este se llamaba Alosaurus y vivió en el centro de Norteamérica, norte de México y
allá por, al parecer, allá por Portugal y España. Y estos dos siguientes dinosaurios que vamos a ver, hay que tener mucho cuidado porque ahí dice peligro, dinosaurios que escupen. Y hay dos aquí, no sé de qué clase serán, que tiran agua por la boca. Usted lo puede ver ahí. Habían dos niños, wow. Habían dos niños hace poquito y los bañó, bueno, no los bañó, ¿verdad? Pero les tiró agua. No me amenaces. Y estos eran Dilophosaurus. De igual manera, en el lado suroeste, este de Estados Unidos, y en el sur de China vivieron. Y estos animalitos chiquititos, pues al parecer están recién nacidos. Pero es una buena pandilla, así como los que se ven en la película de Jurassic Park. Y estos vivieron en parte de suroeste de Europa también. Y se llamaban así. Y ese está tan raro que ni en películas lo he visto también. Como se puede apreciar, también tiene unos bebés. Y se llamaba Quetzalcoatl, no sé cómo se pronuncia, la verdad, nombres raros. Y vivieron en Texas. Este sí es el famoso Tyrannosaurus Rex. Sí, a la verdad de ser el tamaño original eran gigantescos. Casi el doble de un elefante. Y de igual manera vivieron en la costa este de los Estados Unidos y probablemente costa noroeste de México. Y ahí está la tienda de cosas de dinosaurio. Como los niños se emocionan, siempre hacen que los padres les compren cosas. Y los del zoológico no pierden la oportunidad de vender. Y esto fue toda la historia de los dinosaurios. Ahora vamos a ir a un zip line. Y ahí tenemos un carrusel. Recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, veníamos por lo menos una vez al año y siempre nos hacían que nos subiéramos a cosas así y que les compráramos todo lo que hay, todo lo que venden. Ese cable creo que tiene como unos 100 metros de largo. Está llegando a su final y tan pronto llega, regresa. Viene ya. Excelente. Oh my God. Bueno, no pregunté si se podía grabar o no. Pero aquí vamos con mi Emily. Dad, this is so scary. Look at him there. Oh my gosh, on the way back, that's going to be so. Ya llegamos y nos vamos.
llegamos a la casa de los rinocerontes. Solo que de aquí están un poco retirados. Están a las sombras. No sé si de otro lado si puede ver más cerca. Pero ahí están, están gorditos los animales. Y aquí es donde es el hospital de los animales. Se dan cuenta la desigualdad entre los animales y los humanos. Los animales tienen muy buen hospital. Y los humanos, nada, nosotros que nos muramos, nosotros no importamos. Ahí tiene un animal, no sé qué clase será. Se da cuenta, ya está, le tienen un radio a un lado para quizás para ponerle música, no sé. Quizás se llama así como están las letras rojas. Tiene 42 días de nacido. Quizás está creciendo todavía. Y este es el quirófano donde operan a los monos. First, the staff will put Oliver into a comfortable position for both him and the vet techs. They will give him a hand to hold and plenty of scratches to let him know they are there to help. Then they will begin. He will sometimes even fall asleep. Esta es la futura casa del Komodo Dragon. O dragón de Komodo. Allá por el mes de marzo, abril, por ahí estuve trabajando yo aquí. Estuvimos haciendo las paredes de este edificio. Pero van muy despacio. Al paso que van, creo que va a terminar el verano y no terminan todavía de construirlo. Esa parte yo la hice. Con razón quedó bien feo, ¿no? Este es el Komodo Dragon. Y ahí están los que se conocen como Red River Hog. O chanchos o marranitos rojos de río. Y los trajeron de África, al parecer. Los rinos de aquí se ven más cerca, pero no lo suficiente cerca como yo quisiera verlos. Pero sí están grandes los animales. Y gordos sobre todo. Un pato y una tortuguita. Y los rinos otra vez. Dice aquí en este cartel que hay 5 clases de rinos. Yo no lo sabía. Esto es nuevo para mí. Y dice, son los 5 que han quedado. 5 especies que todavía sobreviven, así que supongo que antes habían más. Lo que yo sí sabía es que hay países donde la gente les corta el cuerno, según que para medicina o no sé qué. Pero según dice ahí, esos cuernos están
o tiene la misma clase de proteínas que nuestro cabello y nuestras uñas, así que no sé, a lo mejor no son medicina, pero aún así la gente le corta los cuernos a los rinos para robárselos, y eso no, eso sí lo considero muy mal e injusto. Y ahí están las jirafas. No sé si habrán más, pero solo 4 se ven. Y de igual forma que los rinos están un poco retirados, no, no tan cerca como yo quisiera. Están como a unos 50 o 60 metros de distancia quizás. Años atrás, cuando el zoológico era en otro lugar, uno podía comprar zacate y darles de comer. Uno se ponía como en lo alto, como sobre las rocas que están allá, y ellas venían y comían, y uno les podía dar comida con la mano. Pero no es el caso aquí. Y ese animalito que tenemos ahí, no sé cómo se llama. Supongo que debe de venir de algún lugar de África también. Este es un animalito que se llama meerkat o suricatas. Parece que les gusta hacer muchos hoyos en la tierra, porque aquí en su hábitat está bien, hay muchos agujeros en la tierra. No sé, quizás buscan gusanos o lombrices para comer. Animalito perverso, está con sus partes íntimas al aire. Creo que vamos a ver más animales aquí en la tienda que adentro del zoológico. Muchos animales no los vimos porque creo que está muy caliente, no salieron.